Hola a todo el mundo, espero que estén muy muy bien. El día de hoy vengo con un tutorial para ustedes de este look que está aquí, que yo sé, está como... está loco, lo sé. Sin embargo, no pude evitar inspirarme en una fotografía que vi en Instagram de una chica llamada, no sé si así se llama o solo es su usuario de Instagram, pero su usuario de Instagram es Alana Dawn. Espero pronunciarlo bien, lo voy a dejar en la cajita de información por si alguno quiere checarla. Hizo este mismo concepto utilizando un leopardo, entonces esta parte de acá era un leopardo. Le quedó espectacular y me encantó tanto como el leopardo, pero no puedo hacer un leopardo más porque si hago un leopardo más, probablemente me salgan bigotes y esas cosas. ¿Verdad? Así que decidí, wow, Batman, ya días quiero hacer algo así, ya días estoy con lo que quiero hacer, no lo había hecho porque, no sé, no lo había hecho. Y sí, decidí mezclar ambos deseos de mi corazón y hacerlos en uno solo y hacerlo tutorial. Si estás interesada en ver básicamente cómo convertirte en esta especie de batichica oculta bajo tu piel, algo así, por favor continuando el tutorial. Bien, vamos a empezar con una prebase para preparar mi rostro para todo el maquillaje que se viene. Y pues ya hice mi ceja porque solo en uno de ellos voy a requerir que se vea muy, muy, muy definida, muy, ¿verdad?, hecha. Y voy a dibujar básicamente el área en la que va a estar la máscara. Y voy a dividirla de la otra mitad de mi rostro donde haré un maquillaje relativamente normal. Ahora con una prebase para sombras. Este es un Paintbot de MAC en Soft Ochre. Y ese color café muy cálido me va a servir como color de transición. Ahora voy con ese color más café, más oscuro, perdón. Y voy a con una brocha para difuminar plana, voy a empezar a concentrarlo en el arco de mi ojo para darle profundidad. Y para definirlo más, voy a añadir este lápiz negro, de forma que yo pueda hacer un corte muy preciso en el arco de mi ojo. Ahora con esa sombra negra y un pincel plano pequeño, pueden utilizar uno de corrector. Voy a empezar a difuminar esa línea. Y sigo con la brocha para difuminar. Es un proceso que lleva varias etapas, ¿verdad? Difuminar, pero sin embargo, de verdad que vale la pena. Una vez que terminas, el resultado es increíble. ¡Me manché! ¡Oh, cielos! En fin, con un jumbo blanco, ese es el Milk de NYX, voy a colocarlo en mi párpado móvil bajo la línea negra que había dibujado, ¿verdad? Quiero que se vea muy, muy, muy definido porque es un corte, ¿verdad? Y ahora con esa sombra amarilla de esa paleta mágica, voy a empezar a presionarlo contra mi párpado, de forma que se vea muy, muy intenso y muy ¡boom! Delineador, hagan una línea así súper sensual, ¿verdad? Yo creo que mi línea se ve un poco sensual, no sé, espero que sí. Y ahora con este polvo que es como 500 tonos más claro que mi tono de piel, voy a colocarlo sobre el área de mis ojeritas para taparla bien y para iluminar muchísimo esa área. Quiero que mi rostro se vea un tanto más claro que esa otra mitad en la que trabajaré después. Y ahí está, ya trabajé en mi línea, la hice muy dramática. Y luego con un pincel tipo lápiz voy a colocar dos cafés diferentes, uno medio y uno oscuro, de forma que se difumine lo que voy a colocar después. Y delineador negro no puede faltar. Nuevamente, difuminar, difuminar, difuminar. Ahora con un color para iluminar el hueso de mi ceja, voy a colocarlo pues en el hueso de mi ceja. Y voy a difuminarlo con la brocha con la que he estado difuminando todo esto. De forma que se vea bonito, ¿verdad? Y luego paso a mi rostro, voy a hacer el contorno y si se fijan una pequeña vueltecita de forma que mi pómulo resalte un poco. Pues sobre mi frente y sobre mi papada. Solo... vamos a fingir que no tengo papada. Y luego con un blush, un color súper natural. Realmente no quiero nada dramático en mejillas. Y pasemos al otro lado. Con ese lápiz que es un Wonder Pencil de NYX. O cualquier lápiz color blanco o piel, lo que tengan, ¿verdad? Voy a empezar a hacer el dibujo de más o menos lo que quiero. Yo voy a hacer esa versión bastante como lineal del logo de Batman, ¿verdad? Ustedes pueden hacer el original
A mí me gustaba el hecho de que fuera lineal porque me parece más apropiado por un antifaz. Pero ustedes háganlo como ustedes gusten. Y de hecho, ahí estoy terminando, lo pueden hacer esa versión. Pero a mí no me encantó. Entonces yo la borré y después lo hice súper, súper recta esa línea de arriba, si se fijan. Y la empiezo a llenar con un lápiz jumbo negro. Y con un pincel voy a empezar a irme a todas esas esquinitas a las que no puedo llegar con la punta gordita del lápiz. Ustedes pueden utilizar su delineador regular para llenarlo, por cierto. Y con sombra negra voy a encargarme de sellar bien todo eso que apliqué para que se vea súper oscuro. Y mate, por cierto. Y luego con un delineador tipo marcador voy a empezar a enfocarme en los límites de mi antifaz, que se vean súper definidos y súper... Y lápiz negro, para que no se vea nada de piel. Luego voy a perfeccionar cualquier límite de mi máscara con base. Y con mi pincel tipo lápiz voy a empezar a tomar un café que les mostré, ¿verdad? Para difuminar esa línea. Si se fijan, estoy haciendo más líneas, solo como para añadir un poco más de drama. No tienen que hacerlo, a mí me gustaba la idea. Bueno, me gusta. Y luego con ese pincel como de corrector voy a empezar a colocar un café mucho más oscuro. Y voy a empezar a arrastrarlo hacia adentro, de forma que parezca que ese está abajo de la piel del otro lado. Y negro, claro, ocupamos negro para darle más profundidad a esa área. Y luego con el mismo pincel Wonder Pencil de NYX en el color Light, voy a empezar a hacer esas especies de amarres. Es como para simular que es gracias a ellos que mi piel está adherida aún a lo que es esa capa de piel inferior. No sé, así lo veo yo. Y luego con un color gris voy a empezar a darles a sombrearlos de forma que se vea un poco más 3D de alguna forma. Luego labios, bien, para labios vamos a utilizar un delineador de labios rojo muy oscuro. Y luego con este labial rojo, es el Free Rewood de MAC, voy a colocarlo sobre mis labios. Voy a hacer un efecto hombre con este otro labial que es uno de mis amores, ¿verdad? Es el Black Cherry de Revlon. Lo voy a colocar en los límites de mis labios y listo. Voy a continuar haciendo más dramático esto con negro, ¿verdad? Voy a trabajar más en las sombras de forma que sean mucho más obvias. Y ahora voy a empezar a separar uno del otro, de forma que parezca que uno está sobre el otro. Por eso es que estoy pasando sobre las líneas blancas. Y sobre lo que era el límite de esa área. Y ya, ese es el look final. Espero te haya gustado, espero lo encontres útil. No olvides suscribirte, darle manita arriba si te gustó, por favor. Mil gracias y nos vemos la próxima. Bye.